Originals.
también esté muy lejos, ¿no es así? Tal vez el destino haya querido que nos encontremos en este lugar. Hablemos un poco. ¿Una visita en las tierras orientales? ¿Acaso no sabes que abundan los peligros en Asuma? Montañas, ríos, la fuente de su poder, tierra cambiada. Sí, me refiero a los Kemono. Son una plaga por estos lares. Apenas quedan humanos. Sin medios para subsistir, abandonaron lo que ahora es territorio de los Kemono. Pero seguro que ya lo sabías. Tu aspecto te delata. Guanteletes para proteger las manos y, bien a mano, el acero que te protege a ti. Ya conoces a los Kemono. Desciendes de un clan ancestral que los persigue desde hace tiempo. Les das caza, ¿verdad? ¿Con semejante atuendo? ¿Qué podrías ser si no? Nada escapa a estos viejos ojos. ¿Y qué soy yo? Te preguntarás. ¿Ah? Un humilde músico. Es evidente. Me llamo Mullina, digamos. ¿Esto? Es mi semblante. Bajo él conviven la nada y el todo. Una visión que pocos pueden tolerar. Pero no estamos aquí para hablar de mí, sino de ti. Ansío conocer todos los detalles. ¿De qué lugar partiste para llegar a estas tierras? Oh, el norte. Un lugar feroz. Hogar de cazadores más feroces todavía, según cuentan. Me temo que ya pasaron los días en que Hinomoto respetaba a los cazadores. Al oeste, los samuráis luchan entre sí en vez de combatir a los Kemono. Gran cantidad de cazadores pasan hambre. Algunos han optado por labrar la tierra para aplacarla. Otros han preferido robar. Te creo. Por desgracia, el arte de la caza está en peligro de perderse. Lenta pero inexorablemente, ciudades y aldeas dan la espalda a la tradición cinegética. Entonces abandonaste tu hogar y viniste a Asuma en solitario, pero sin intención de abandonar la caza. ¿Por qué? ¿Qué te incita a cazar? Cierto, muchos ven a los Kemono como una amenaza, la más violenta expresión de la naturaleza. Entonces, ¿tu intención es protegerlos de ellos? Compartes propósito con los cazadores de antaño, uno que les sirvió para lograr numerosos avances. ¡Ah! Perdóname. A mis años, es difícil resistirse a dar sermones. Ahora lo entiendo. Posees una voluntad firme. Y donde hay voluntad, hay esperanza.
podrás cambiar, sí. Pero los cazadores jamás se rinden. Sí, tal vez Asuma sea el lugar indicado para ti. En fin, dejémonos de tanta palabrería. Esa olla lleva cociendo tiempo de sobra. Ya dejo de molestarte. Sacia tu hambre. ¿Tienes algún destino en mente o puedo hacer alguna sugerencia? Al este de la montaña sagrada, más allá del florido sendero que llaman el camino Harugasumi, está Minato. Es una pequeña aldea donde se reúnen los pocos cazadores que quedan en Hinomoto. Tal vez compartas con sus habitantes. Vaya, ya viene. ¿Reconoces las señales? ¿Cómo no? La tierra sucumbe al ansia del kemono por ampliar su territorio. Te atrapará en poco tiempo, te congelará y te encerrará en una prisión de hielo. Bien, bien. Así hablan los cazadores de verdad. ¿Lo notas? La presa nos acecha. Esta será la demostración de tu valía. Con los sabuesos aquí, ya es una cacería de verdad. Demuestra tu valía. Bien, muy bien. Ahora por el líder. Adéntrate en la tormenta, cazador. Pero con cuidado.
No es suficiente. Aunque tal vez haya un hilo de esperanza. Deja que te cosa esta semilla en el alma. Que los espíritus del Karakuri se fusionen con el tuyo. Que te guíen al cazar los kemono. Pues ese es tu destino. Encuentra a Minato. Encuentra el hogar de los cazadores. Solo allí empezará tu verdadero viaje.
Yeah.
¿Quién eres? ¿Eres un cazador? Me has salvado. ¿Cómo podría recompensarte? He escapado a una muerte segura gracias a ti. Perdona, me llamo Natsume. Tengo una herrería en Minato, una aldea cercana. Estaba aquí recogiendo materiales. Habré perdido el conocimiento cuando atacó ese kemono. No recuerdo nada más. Anda, ¿de verdad? En ese caso, sería un placer guiarte. Solo que... bueno, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Acompáñame. Verás, ahí antes había un puente que enlazaba el camino Harugasumi con la otra orilla, donde está Minato. Se habrá derrumbado con el gran temblor de antes. Parece que el temblor asustó al kemono y por eso nos saltó casi encima. ¡Ah! Esto no me gusta. Tengo que encontrar al señor Ujishige. Sí, exacto. Me puse muy pesada para que me acompañara. Si le ha pasado lo peor, yo... Pero tú eres cazador. Te ganarás la vida cumpliendo misiones de caza, ¿no? ¿Podría pedirte que busques al señor Ujishige? Por supuesto, te ayudaré en todo lo que pueda. ¡Arigato! Jamás lo olvidaré. Los cazadores de Minato llaman a rojas sabias al kemono que nos ha atacado. Son muy problemáticos. Vas a necesitar un arma decente para afrontarlo. Igual puedo ayudarte. Los herreros no podemos combatir a los kemono. Pero dame un banco de trabajo y te fabricaré el arma que me pidas. Entonces, ¿quieres volver al campamento a recapacitar? ¿Habría algo aquí que pudiera usar a modo de banco de trabajo? ¿Yunque? ¿De la nada? ¿Será obra de algún karakuri? ¡Wow! Bien, ahora tengo un yunque. Creo que puedo ayudarte. Por suerte, las herramientas que traía conmigo no han sufrido daños. Si tengo los materiales necesarios, podré fabricarte un arco con flechas, una espada u otras cosas. No serán como las que sueles utilizar, pero seguro que soy capaz de hacer algo que te sirva. De hecho, ¿me permites que le eche un vistazo a tu katana karakuri? Me encantaría desmontarla para entender bien cómo funciona. ¡Ah! No te preocupes. No tiene que ser ahora mismo. Antes debemos encontrar al señor Ujishige y volver a Minato. Ya hablaremos entonces. Lo que puedo hacer aquí tiene sus límites, pero haré todo lo posible para ayudar al señor Ujishige. ¿De cuál estamos hablando?
Lo que puedo hacer aquí tiene sus límites. Pero haré todo lo posible para ayudar al señor Ujisige. Con algunos materiales más podría fabricarte una armadura muy resistente. Si consigues que el Kemon lleve la presa de vuelta, te llevará hasta su nido. Yo empezaría buscando al señor Ujisige por allí. Antes tendrías que luchar con él. ¿Es algo que podrás hacer? Bueno, este Kemon es feroz. Pero hay que prepararse un año entero para celebrar un buen año nuevo, como se suele decir. Podrías cazar Kemon más pequeños por aquí cerca para reunir materiales. Y yo te fabricaré equipamiento más fuerte con ellos. Si crees que mi habilidad de herrería puede ser útil, no dudes en decírmelo. A los arrojas sabias les gusta la orilla del para rescatar al señor Ujisige cuanto antes. Te lo ruego, tráeme al señor Ujisige sano y salvo. Thank you.
Lo que puedo hacer aquí tiene sus límites. Pero haré todo... Muy bien. A ver qué puedo hacer por ti. Lo que puedo hacer aquí... Hacia arriba. Sobre tu cabeza. Estoy colgando. Tienes aspecto de cazador. Ayúdame antes de que se endurezca el ámbar y no pueda respirar. Más a menudo. Perdón. ¿Eh?
puede romper el ámbar y sacarme de aquí. Te debo una. Si no llega a ser por ti, ahora sería una estatua atrapada en ámbar. Interesante el karakuri que has usado. Nunca había visto uno igual. ¿Quién dices que eres? No eres un cazador cualquiera, eso está claro. ¿Por qué sabes cómo me...? Ya veo. Natsume me te habrá pedido que le hagas el trabajo sucio. ¿Se ha librado entonces? Pues sí. Me llamo Ujishige Daidoji y soy el veterano más respetado de Minato. ¿Y dónde has dejado a la joven herrera? Anda, ¿tienes un campamento? En ese caso te acompaño. Por mucho que me atraiga la idea de tener una estatua en mi honor, no quiero darle otra oportunidad a ese kemono. Lo mejor sería buscar cuanto antes a Natsume. Debo de estar perdiendo facultades y un simple arrojo sabía puede conmigo. Sigue, está vivo. Muchas gracias por encontrarlo. Sí, hazle la pelota al cazador. Que quede claro, yo no quería venir. Desde luego no esperaba pagar con mi vida por el saque. Has tenido una suerte tremenda de encontrarte con un cazador tan hábil que encima haya querido ayudarte. Si no fuera por él, como le decía aquí a mi nuevo mejor amigo, ahora estaría en una tumba de ámbar con bastante mala cara. ¿Qué cosas tan feas dices, señor Ujishige? Ha sido una gran suerte, eso es verdad. ¿Tú has visto cómo lucha? Está en forma y sabe usar los karakuri. ¿Verdad que sí? Ha creado un karakuri sin más de la nada. Tengo que aprender a hacer lo mismo. Bueno, las clases de karakuri tendrán que esperar. Me gustaría volver a Minato antes de que algún otro kemono me eche el ojo. Yo también quiero volver. Pero me temo que se ha caído el puente. ¿Qué? Antes o después la gente se dará cuenta de que ha pasado algo y repararán el puente, verás. Aunque no será inmediato. Y hasta entonces estaremos atrapados aquí, ¿no? ¿Un karakuri? ¿Cómo podríamos...? Ya, estás pensando en un enlace, ¿verdad? Sé que los cazadores de Minato solían usarlos. ¿Un enlace? ¿Qué es eso? ¿Y si me lo explicas con palabras que hasta un viejo samurái pueda entender? Bueno, creo que podría enseñárselo. Ah, perdón, perdón. ¿Y si... qué tal si antes me enseñas lo que tienes para comer? Imagino que no habrá probado bocado desde el ataque, ¿verdad? Yo tampoco. ¡No, no! No podemos pedirte algo así. Ya has hecho más que suficiente. Venga, Natsume, no me digas que no tienes un hambre atroz. Si al cazador le apetece cocinar, a mí me apetece comer. Y casualmente llevo encima algunos ingredientes. ¿Qué me dices? ¿Te pones manos a la obra antes de que los rugidos de mis tripas nos dejen sordos? Bueno, he comido hasta hartarme. No cocinas nada mal, camarada. Mejor que no nos quedemos aquí mucho tiempo. Estaría bien que ese karakuri que mentabas nos guiara hasta casa. Cuando estemos en la aldea, te invito a un vaso de sake. Era lo que nos faltaba. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Sé forjar, pero no mucho más.
¿Qué narices ha sido eso? Parece que venía de Minato. Te acompaño. Quiero ver con mis propios ojos qué está pasando. ¿Has perdido la cabeza? Ese rugido viene de algo grande, está claro. Es demasiado peligroso. Minato podría estar en peligro, señor Ujisige. Y además, este cazador tan hábil estará conmigo. No me pasará nada. Aún así, no puedes. No sé ni para qué me molesto. Como queráis, yo os espero aquí. Pero como aparezca un kemono, seré presa fácil. Tendrás que explorar por tu cuenta. Yo solo conseguiría ralentizarte. Es posible que nos enfrentemos a un kemono. Debemos prepararnos. Si piensas ir, ve. Pero cuidado, no te acerques demasiado a los kemono. Areapso, tengo un mal presentimiento. Muy bien. A ver qué puedo hacer. ¿Lo tienes todo? Me gustaría partir cuanto antes. Tengo un mal presentimiento. Cuando estés listo para partir, yo te acompañaré. El rugido viene desde Minato. Probablemente del campo de Nanohana. Si te preocupa tu equipamiento, siempre podemos pasar por el campamento. Así que este es el enlace. ¡Ah! ¡Sí, sí, ya veo! Vamos a ver cómo de bien funciona. ¡Venga! ¡También los karakuri! ¡Increíble! Voy a hacerte muchas preguntas cuando volvamos a Minato. Pudiéramos escalar esta pared de roca. ¡Lo conseguimos! El campo de Nanohana está allí delante. Mucho haberte involucrado en los problemas de nuestra aldea. Es una gran tranquilidad poder contar con alguien como tú. Thank you.
veo el campo. Esto no me gusta. Siendo cazador, seguro que ya lo sabes, pero... los kemono poderosos como ese Yamaogachi pueden influir sobre el medio natural que los rodea. Me parece que eso es lo que hacen. Modificar el hábitat para adaptarlo a su forma de vida. E intentar ampliar su territorio, básicamente. A veces luchan entre sí. Y no pasaría nada si no dejaran aldeas enteras ahogadas en vegetación o los pastos de verano cubiertos de nieve. Si dejamos que ese silbozador crea que este territorio es suyo, podría hacer que el bosque absorba Minato y dejarnos sin hogar. ¿Crees que podrías encargarte tú? Si te enfrentas a él, te ayudaré en todo lo que pueda. Si necesitas armas, armaduras, lo que sea... No te pongas en peligro. No sé luchar, pero puedo ayudarte de otras formas. Yeah.
Thank you.
perdón. ¿Has visto cómo la tierra retomaba su forma original? Al cazar al Yamaugachi, has revertido la influencia de los Kemono. Minato está a tiro de piedra de aquí. Has evitado que la absorba. Has cumplido el deber de los cazadores. Sí, parece que el Karakuri se desarrolla como debe en tu pecho. Aprende a controlar su poder y tendrás acceso a muchos Karakuri más. La respuesta está dentro de ti. Solo tienes que extender la mano y tomarla. El único consejo que puedo darte es este. Caza. Caza a los Kemono. Pero sería descortés si me marchara tras un comentario tan banal. Por eso voy a darte otro consejo. ¿Has visto la corteza de la tierra ahí? El pulso de los cielos que todo lo impregna se debilita. Cada día se estancará más. Poco a poco, el orden tornará en caos. La naturaleza se desbocará. Pero tú puedes devolverle su fortaleza. Rompe la corteza. Deja al pulso latir. Hazlo y hallarás el camino. ¡Sí! ¿Lo notas? Es el pulso de la naturaleza. Roto el bloqueo, late con fuerza. Se ha restaurado el orden y nutre la semilla que llevas dentro. Minato te espera. Prosigue, cazador, con poder renovado. Que la fortuna te sonría. ¡Ah! Tú nunca defraudas, ¿no? Todo se está descomponiendo. Doblega el entorno a su antojo. No puedo creer lo que acabo de ver. Yo tampoco. Ha sabido plantarle cara a esa bestia. Creo que te había subestimado. Bueno, estamos a salvo por el momento. Vamos a por ese enlace y volvamos a Minato.